Información sobre obras paralizadas, empresas quebradas y reajustes presupuestarios para la continuidad de proyectos fueron entregados por el MOB y la Cámara Chilena de la Construcción. La necesidad de modernizar las normativas y el papel de los gobiernos regionales para agilizar los pagos fue puesto en consideración. En una extensa sesión, la Comisión de Pesca reunió a contrapartes de dirigentes pesqueros involucrados con distintas visiones sobre la ley bentónica, la situación de las zonas contiguas entre Aysén y Los Lagos y la judicialización que existe en Coyhaique, que fue tema y se mantendrá en discusión al regreso de la Semana Regional. Una maratónica jornada tuvo el proyecto sobre contrabando antes de llegar a sala. El ministro del Interior subrogante Manuel Monsalvo y su equipo acompañaron el cierre del debate y las votaciones en Constitución, desde donde luego pasaría a Hacienda para llegar al Pleno, todo con el fin de elevar las sanciones en este campo. La parentalidad positiva, corresponsabilidad social y protección a la maternidad son parte del proyecto de ley sobre conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Las modificaciones al Código del Trabajo podrían ser votadas en general durante la primera semana de agosto. Estas y otras informaciones en redes sociales, senado.cl y nuestra programación.